¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme ya este jueves 11 de julio de 2024. Le agradezco mucho su confianza, su compañía. Y bueno, para informarle qué ha pasado en las últimas horas en México y y por supuesto aquí en Chiapas. Fíjese que esto que está ahorita hablándose mucho, pues es el tema del PRI, ¿no? Nadie le importa el PRI, pero todo el mundo habla del PRI. Porque pues Alito Moreno salió más vivillo que tontillo. Y pues ya va a ser su partido tipo concesión, ¿no? Como lo tiene Dante Delgado, como lo tiene el Niño Verde. O sea, cada quien hace su partidito, ¿no? Y lo que tenía el partido, el PRI, pues por ser el más viejo, ya creo que va a cumplir 100 años, o ya cumplió 100 años, pues era justamente eso, ¿no? Que era un partido como de muchos liderazgos, mucha gente, unas mal pagadas y otras bien, etcétera, y nunca se había visto que una camarilla se apoderara prácticamente como golpe de estado en el partido, en el PRI. Eran muy institucionales, o sea, si ellos decían, oye, pues tenemos que renovar los estatutos, ¿verdad? Bueno, todo eso se acabó porque, pues así en las circunstancias se van acabando los partidos, se van comiendo entre ellos. Eso le va a pasar a Morena, ¿eh? Al paso de los años. De hecho, con una oposición desaparecida, pues la oposición va a emerger de las mismas filas del morenismo, como le pasó al PRI. ¿Se acuerdan en 88 que la disidencia, la oposición, se formó dentro del PRI, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas, con Muñoz Ledo, etcétera. De ahí salió el PRD, ahí salió que el PRD pues, es el abuelo de, o el padre de Morena, a padre o abuelo de Morena, y así son, se van a ir comiendo entre ellos, porque la verdadera esencia de los partidos políticos es la lucha por el poder, ¿no? Y los intereses económicos. Eso ha sido históricamente, no van a cambiar, pues es parte de la naturaleza humana, no se justifica. Quizá en algún momento pueda surgir una corriente política ideológica, aunque fíjese que yo escuchaba ahí este sistema de partidos, porque es la única forma de que tengamos a nuestros gobernantes, es decir, pusieron una de las candidaturas independientes, pero le ponen una serie de requisitos. No les da dinero, les dan una cuestión pírrica, pues nadie puede competir en desigualdad de circunstancias. Y eso lo hacen los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, pues para que no les quiten la franquicia, ¿no? Entonces decía, ya habría que ver una nueva forma de organización política, porque el tema de los partidos ya tiene muchos años en el mundo, y va caducando, ¿no? Como que la misma gente, si se da usted cuenta, a nivel mundial hay como un movimiento de más de ciudadanía que está harta ya de este sistema, ¿no? O sea, porque quien gane, sea para derecha, izquierda, centro, o sea, termina todo igual, ¿no? O sea, nadie ve mejoría y sí ven que se enriquecen y la corrupción y cada día es peor, ¿no? Como dice, parece que no fuéramos a ver algo peor, no, hombre, peores cosas veremos, yo creo. Bueno, pues hablando del PRI, ya los ex líderes del PRI, los expresidentes del PRI, pues ya metieron una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedir que se anule la asamblea que tuvieron el domingo pasado Alito Moreno y sus secuaces. Para reformar los estatutos. ¿Y cuál es el argumento que dan estos expresidentes y que le dieron al tribunal? Que la Constitución dice, es muy clara, dice, mientras está el proceso electoral federal, los partidos políticos no pueden cambiar sus estatutos, incluso está en la ley y el proceso electoral federal, sino debe ser hasta que concluya el proceso electoral y el proceso electoral no ha finiquitado todavía. De hecho, no le han dado todavía la carta de mayoría, la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum. Todavía el tribunal va a calificar.
Bueno, vamos a ver qué tanto prospera esta impugnación. Lo que yo creo que va a pasar es que el tribunal va a decir, sí, están mal, vuélvanlo a hacer. Y lo va a volver a hacer Alito y va a volver a ganar y se va a elegir él como 1000 años más, ¿no? Todo un Fidel Velázquez, ¿no? Prácticamente. Bueno, es lo que dicen. Digo, tampoco los que están impugnando son unas bellísimas personas, ¿verdad? Es ahí como en la cueva de ladrones. Todos, en la cuna de lobos, diría, todos aullando entre ellos. Pero pues así se va a ir acabando el partidazo, como decían, ¿se acuerdan? El partidote. Oiga, pues que Tomás Yarriton, que fue gobernador de Tamaulipas en 1999, 16 años, ¿se acuerda? Es al que detienen en Florencia, en Italia, por allá por el 2017, tenía una orden de aprehensión por parte de Estados Unidos, tiene también una orden de aprehensión por parte de México. Pero pues lo estaba buscando Estados Unidos, lo agarran allá en el 2017, se lo llevan a Estados Unidos y hoy salió de prisión, fíjese, ahí de una prisión de Estados Unidos, estaba preso desde marzo del 2021. ¿Qué pasó? Bueno, se declaró culpable por el delito de lavado de dinero, que es la forma express, dijéramos, de cumplir una condena en Estados Unidos, me declaro culpable, le acumularon el tiempo que lo tuvieron, en lo que lo extraditaron, etcétera, le dieron 9 años nada más por haberse declarado culpable y bueno, salió. Sin embargo, también suponen que podría ser detenido o podría ser extraditado a México, donde también tiene una orden de aprehensión, o sea, cambiaría de cárcel más bien. ¿Y qué fue de qué lo estaba acusando Estados Unidos? Dice que Tomás Yarrington, junto con el empresario Fernando Alejandro Cano, fueron acusados por la Fiscalía estadounidense por haber recibido sobornos del Cártel del Golfo y de los Zetas para permitir o facilitar el tráfico de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. También se le imputa que recibió dinero para su campaña política, que ganó en 1999, y hablan de alrededor de unos 9 millones de dólares, que habrían sido blanqueados a través de compras de bienes y depósitos en instituciones bancarias. Bueno, por eso decían los que han sido candidatos, sobre todo del norte del país, no canten victoria, ¿eh? Pueden tener ahí su expediente en Estados Unidos, y un día que den un pasito ahí nada más, cruzando la frontera, los pueden apañar. Bueno. Y lo que sí que hay que cuidarnos es que fíjese que está repuntó al doble en todo el país, ¿eh? No, en Chiapas todavía parece que no está tan fuerte el tema del COVID y la influenza. En México, le digo a nivel nacional, 375 defunciones en lo que va de este 2024. Aumentaron también los contagios, más de 8 mil contagios de COVID, que es un aumento de 429 casos más en comparación con la semana pasada. Es decir, se llevaba una tendencia a la alza, pero de repente se disparó. Y digo, porque ya viene la temporada de que bajan las temperaturas. Dice, los informes semanales anteriores, dice, se observaba una incidencia de menos de 200 contagios por semana. Y ahora, en esta última semana, fue el doble, ¿no? 429. Contagios. Y bueno, hablan también que el 50%, hay 16 hospitales en México con más del 50% de ocupación de internados, esto por las dos, por COVID y por influenza. Y bueno, ya que le digo, no estamos en las ciudades con mayor incidencia de COVID, ahí está Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla. Y estamos hablando de 2.000 casos en la Ciudad de México, 700 en Querétaro. Estado de México 683, Nuevo León 500, Puebla 373. O sea, no está alarmante, no sé, pero hay que tener precaución, ¿no? Bueno. ¿Y hoy qué pasó? Pues un nuevo ataque ahí por parte a pobladores de Chenaló que hizo que se desplazaran 200 familias, una menor de edad quedó lesionada. Esto lo reportaron los propios habitantes de allá. Dice que en la tarde de ayer llegó un comando que llegó a una comunidad
San Embolón, que es el problema donde tienen ahí entre los grupos de los Herreras y el Machete, ¿no? Son los dos grupos que se disputan, pues, el control municipal y el territorial, ¿no? Irrumpieron allá San Embolón, comenzaron a rafaguear un domicilio particular de uno de los integrantes del Comité de Educación de una escuela. Ya ve que los del Machete tienen ahorita el poder municipal y los Herrera quieren recuperarlo, ¿no? Dice que son 275, no familias, perdón, personas que huyeron de la violencia, 105 son infantes, 80 mujeres, 90 hombres y que se refugiaron en comunidades cercanas ahí. Y bueno, en Ocosingo, pues yo creo que es una secuela o un chantaje por el tema electoral. Sucede que ahí ganó Gilberto Rodríguez, que le dicen Contagil, por Morena. Está impugnada la candidatura, todavía no ha resuelto el tribunal y bueno, se empiezan a mover las aguas. Ahí hubo prácticamente dos bloqueos por parte de pobladores porque acusan al mentado Contajil de no cumplirles con las obras prometidas, que eso debe ser cierto, ¿verdad? Entonces bloquearon, ¿no? 12 horas bloquearon, ahorita ya está despejado, dice que van a regresar. Por eso le digo que más, que me late más que es un tema de postelectoral, que como no es gente rijosa, pues, más así como que participó en las campañas, porque pues nada más aguantaron 12 horas, ¿no? Y si les llovió, pues peor, ¿no? Se regresan a su casa. Bueno, bloquearon por lo pronto a la altura de la comunidad Momontic, en la salida a San Cristóbal de las Casas, en el kilómetro 189, otro bloqueo rumbo a Occhuc, y kilómetro 143 en el tramo Ocosingo y Rancho Nuevo. Unas 100 personas protestaban contra el multicitado Contajil. Y bueno, dice que van a regresar si no les cumplen con las promesas que hizo el Contajil. Que ganó, supongo yo, porque por donde están todos estos, se está moviendo todas las aguas, pues yo supongo que ganó, ¿verdad? Está impugnado. Bueno. Ayer le había comentado el ESMAPA y le informamos en las redes sociales que pues, casi tres cuartas partes de Tuxtla se suspendió el servicio de agua potable. Hoy, afortunadamente, si le toca a usted más nochecita de un jueves, pues le va a llegar. Ya se nivelaron los niveles de turbiedad en el río Grijalva y ya ESMAPA está anunciando que están todos funcionando, se restablece el servicio con normalidad, todos los equipos de bombeo del sistema Ciudad del Agua están trabajando para el servicio de agua potable. Y bueno, lo que dice ESMAPA es que hay que recordar que los niveles de turbiedad en las aguas del río Grijalva dependen de las condiciones meteorológicas. Claro, si llueve mucho, pues ya sabemos que no vamos a tener agua. Hay que cuidar el agua. Ahora que está cayendo tanta agua, pues hay que cuidar el agua. Y qué lluvia, estuvo durísimo el martes, ¿no? Aquí lo estuvimos platicando. Qué terrible el efecto. Fíjense, llovió 100 milímetros de agua. Y el río Sabinal quedó al 90%. No sé si usted recuerda o le tocó en el 2003, el 6 de octubre, que ya venía el huracán Larry, que más bien el huracán pasó, no, ni me acuerdo dónde tocó, dónde creo que Veracruz, no me acuerdo dónde pasó. Es decir, a nosotros no nos pega, pero se estacionaron las nubes, estuvo lloviendo 3 días seguidos. El caso es que todo acumulado de esos 3 días, en Tuxtla llovió 240 milímetros de agua, o sea, cayó. Eso hizo que se desbordara el Sabinal, que de lo que yo recuerdo, porque me tocó cubrirlo en el 2003, la gasolinera de la Quinta Norte nada más se me... Ah, porque luego a mí me fui a pegar allá, estaba haciendo sobrevuelos el ejército, me colé ahí con el ejército y comenzamos a sobrevolar para ver la magnitud.
Bueno, nada más se miraba en el techo, donde estaba Megacable, también bien copada el agua. Toda la Quinta Norte totalmente devastada, inundada. Cayó, quiere decir que cayó el doble de agua de lo que cayó el martes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo le voy a decir, si esto hubiese llovido así hace 6 años, cuando estuvo un Fernando Castellanos, un Juan Sabines, esto se hubiera colapsado todo el. ¿Se acuerda usted con Castellanos cómo se inundó una lluviecita y se inundaba todo? Se inundaba la Bienestar, se inundaba la. Y ahí andaban que ellos para la foto y dando despensa y se volvían, pero no resolvían el problema. En honor a la verdad, hay que decirlo, en estos 6 años, porque yo me acuerdo que hace 3 años comenzaron a dragar el río Sabinal. Bueno, sacaron esqueletos de lavadoras, de refrigeradores, de gente que fue a tirarlo ahí, esqueletos de chasis, de coches. Fueron toneladas y toneladas de basura que incluso obstruían los puentes. Algunos puentes estaban, todo el fierro que tiran se estaba así. Y creo que se ha trabajado, cada año han estado dragando el río en algunas zonas, y esto hicieron más profundo el cauce, y esto hizo como que soportar más las avenidas del agua. Yo creo que ahí fue una muy buena decisión quitarle los colectores, por ejemplo, de drenaje, que eso es muy difícil. Creo que lo ha hecho bien la presente administración. Nos caerá mal, nos caerá bien Carlos Morales, que sí es muy serio, o tiene cara de bravo, lo que ustedes quieran. Pero creo que es el alcalde que le ha metido más a las cosas que nos impactan, pero no son de relumbrón. Porque mire, esto del dragado, más los contenedores, eso es lo que ha hecho que la ciudad no colapse. Digo, se inundan las calles, no hay que decir que no. Es decir, si hacen una calle de un cerro para abajo, pues aunque la hagan de piedra, ¿no? Aunque sea de tierra, todo eso se va a caer. O sea, eso ya es como de, ¿cómo le llaman? De primaria. Dejar construir a la gente como en cerritos, sin darle una especie de terracita, no sé. Por eso ahí en la Procuraduría, bueno, pues es un río. O sea, ahí toda la vida se va a inundar, salvo que le hagan algo extraordinario y caro, yo creo. Bueno, el caso es que yo creo que se ha invertido mucho en el tema del agua, por ejemplo, que nos llegaba, nos siguen tandeando, pero no llegaba tan fuerte, eso sí, porque repararon bombas, hicieron lo del tema, quitaron los colectores sanitarios que muchas casas desembocaban ahí, y bueno, ya últimamente recuperaron el río, que eso dije, 100 años, dice, mi papá me contaba, que en paz descanse, obviamente. Mi papá hubiera cumplido 94 años, póngale usted, hace 80, pues que se iban a bañar al río Sabinal y que traían pececitos, pescaban ahí en el río Sabinal. Bueno, ahorita que quitaron ya los colectores, que empezó, a ver cómo queda ahorita que ya pasan las lluvias, se empieza a ver un área de agua transparente y pescados. O sea, yo le pregunté todavía porque les dije yo, ahí están sembrando pescados como por intencionalmente, ¿no? Y ya me dijo la gente del Ayuntamiento, no, dice, no, no, dice, no vamos a, porque además es un río, dice, o sea, se van. Dice, no, vienen de allá, pero el agua ya está, ya no está contaminada, o como estaba contaminada de las descargas, porque las taparon. Y creo, esas obras que no se vieron, no se ven, pues realmente no, no, nadie le aplaude, ¿no? Nadie dice, ah, no se inunda porque Dios fue grande, ¿no? No, sí, se hubiera inundado con 70 milímetros, 40, 50 milímetros, se desborda el río Sabinal. Pero no hay que cantar victoria. Si ya tuvimos una lluvia de 200, del doble del martes, sí puede desbordarse el río Sabinal, ¿eh? O sea, no hay que cantar victoria. Con la naturaleza no se sabe. Lo que sí se sabe es que hay que ponerse a salvo. En caso de que nos digan lluvia intensa, ahí sí hay que correr fuera de los márgenes y así subirse a los cerritos, pero no donde nos vayamos a deslizar, ¿no? Pero bueno, es lo que le quería comentar. Bueno,
Y para eso fíjense que están, del servicio meteorológico, están comentando de, pues la canícula, ya estamos oficialmente en el periodo de la canícula que empezó el 3 de julio. Tiene que terminar, según los pronósticos, es de 40 días, ¿no? De mucho calor, así como los que tuvimos, pero está loco el tiempo. Se supone que tendría que acabar, ahorita le digo, el 11 de agosto del 2024, que ya empiezan las lluvias. Bueno, se supone que estamos ya en la canícula, no se siente afortunadamente estos grandes calores, pero nos faltan 2 olas de calor todavía, 2 o 3 creo que faltaron, y vamos a ver pues qué pasa en las siguientes semanas. Porque el pronóstico es que viene la onda tropical número 9. Mire, yo feliz que la canícula ni exista, ¿no? Que pase de largo. Pero no vaya a ser que al revés, ¿no? Llueva todo ahorita y en septiembre, que es la temporada, yo lo digo por los productores, ¿eh? Porque pues ellos tienen sus fechas de siembra, de mejoramiento de sus terrenos. Y se vaya a hacer canícula en septiembre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, municipios que podían enfrentar temperaturas arriba de los 40 grados, está Tuxtla, obviamente, está Tapachula, Huista, Tonalá, Ocosingo, Pichucalco y todo. Bueno, medio Chiapas, ¿para qué le digo? O Chicoacín, que luego tienen las temperaturas más altas por tanta humedad, ¿no? Y bueno, obviamente cuando venga la canícula, pues hay que protegerse del sol, pero también del tema de la descomposición de alimentos. Ahorita está dando mucho, me estaban diciendo ayer que sí está saturado, no saturado, pero hay mucho paciente en el ISSSTE, perdón, en el ISSSTE y en el seguro con temas de dengue. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya decimos, ¿no? Limpiar la casa y todo, pero mejor si se echa usted y toda la familia y anden de pantalones dentro de casa. Y repelente, ¿no? Y sobre todo los bebés. Bebés y adultos mayores, pues ahora sí que levantándose con repelente, porque está dando de este dengue grave. Estos dos serotipos que están circulando y que no, y que tiene 20 años que no aparecía. Bueno, finalmente, ¿qué le platico? Lluvia, sí, se hubo una lluvia, mucho viento allá en Tapachula, hoy en la tarde. Se provocó que un centenar de familias ahí se quedaran sin agua, sin luz, perdón. ¿Qué pasó? Pues se fueron cayendo los árboles sobre el cableado de la CFE. Esto ocurrió en un fraccionamiento que se llama Los Llanes. No sé si ahorita ya tienen servicio de energía eléctrica, pero uno de los árboles dice cayó sobre la calle José Ortiz de Domínguez. Provocó el cierre de la carretera que conduce al Libramiento Sur. Decenas de automóviles particulares tuvieron que retornar. Y cuadras abajo, dice Los Llanes, también se derribó otro árbol de roble sobre los cables, dejando también cerrada la circulación. Y cercano a la entrada, un poste de la Comisión Federal de Electricidad con el cableado se vino abajo, debido a que un árbol de primavera también derribó los cables que brindan energía eléctrica. Esto es muy importante. Bueno, que se recuperen ahí, que bueno, primero que les llegue la luz, y que comiencen las labores de limpieza. Muy importante si tenemos arbolitos. A mí me dan, porque mis arbolitos así son, cuando empiezan a crecer muchos, se empiezan a meter como pues entre los cables, y ahí es momento de ¡pum! El caso es que no los dejo crecer, mis pobres arbolitos, porque los cables están bien colgados. Y si uno hace recuento, pero van a ver qué es lo chistoso, que es el cable de teléfono y 10 de puras cableras, porque en esta colonia donde vivo, su casa, tenemos cableado subterráneo. Fue de las primeras colonias que exigió el ayuntamiento, ahí Doña Vicky Rincón, quien le mando un saludo. Exigió que ya era la tendencia en ese momento de que cuando se urbanizaran algunos fraccionamientos o colonias, ya todo fuera subterráneo. Es decir, nosotros ya nos debería entrar el cable de manera subterránea,
van dejando varios tubos, ¿no? La luz alcanzó a ser subterránea, pero ya el tema del cable del teléfono y bueno, la flojera, ¿no? Porque pues hay que abrir, hay que meter eso, no lo quieren hacer las compañías, pues todo el cableado. Entonces cuando empieza, sí, pero bueno, tampoco quiero dejar sin, ni sin, sin internet y sin, y sin Sky o y lo que tengan aquí, ¿no? Sky, yo ya no, yo puro YouTube soy. Entonces, le digo que hay que tener, hay que estar podando para que las ramas no se enreden en los cables, ¿no? Lo malo es que los cables, pues ya son una maca, ¿no? Como las tenemos. Bueno, pues es lo que tenemos esta noche, los paso a saludar. Conchita, ¿cómo estás? Manolo, buenas noches. Coqui, saludos de Tapachula, Chiapas, dice muy amena. Muchas gracias, Coqui. ¿Cómo les fue de lluvia? Amando Martínez, dice buenas noches. ¿Cómo va la negociación de los burócratas con las autoridades del Estado según sus datos? Pues según nos habían recibido, yo creo que no les van a dar el 20%, pero a lo mejor les puedan aumentar un poco si está de... La neta sí está de risa el 3.9%, sí se pasan. ¿Cuándo traes una inflación del 5%, ¿no? Qué caro está, por ejemplo, el aguacate, ¿no? Ciento y pico. O sea, cada aguacate mínimo te cobra, te cuesta 25 pesos. No, hombre, ya es una fruta, exótica prácticamente, ¿no? Paco, buenas noches. Ya vine ya, dice. Así llegabas al cine, seguramente, Paco. Ya llegué. Fulvia, ahí en el Vistarama. Bonita y bendecida noche, gracias. Gaby Escobar, saludos. Checo, ¿hasta cuándo estarán los bloqueos? Ya los levantaron, Checo. Fueron 12 horas nada más. Por eso digo yo que debe ser postelectoral porque se levanta. Hay que ir a dormir a casa. De Pinto, Nandayapa, Ismael, buenas noches. Hasta Palenque, Ángela, Alberico, Gloria, saluditos. Madeli, Oscar, saludos, Minerva, saludos. Bueno, pues pasen ustedes una bonita noche ya mañana de viernes. Pues a seguirnos cuidando y creo que mañana, no sé, pues viene la onda tropical 9. Hoy estuvo tranquilo, lloviznó, pero no nos. Pero puede que en las próximas horas empiece a hacer lluvia. Pero bueno, ahí le informo en mis redes sociales. Que descanse, por favor, y que pase bonita noche.